Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la conferencia aprendiendo a programar en ensamblador para Commodore 64. Yo soy Paco Herrera, Paco Lobo 64, y mi compañero es David Asenjo, Darro 99. Hola, buenas a todos. Vale. Vamos a dividirla en dos partes. La primera parte la voy a hacer yo. Os voy a explicar un poquito cómo es esto de programar para el Commodore 64 en pleno siglo XXI, por qué hay tantos taraos que nos estamos metiendo en la locura esta de programar para una máquina que tiene 35 años. Y David os dará un poco algunas nociones de ensamblador. Vale, bueno, este es el sumario. Ahora os iré explicando. Bueno, ya os he dicho, yo soy Paco Herrera, soy PacoLobo64 en las redes. Juegos publicados solo tengo uno. Tengo uno que presenté en la SEU Compo y Olé de Razkin hace un par de años. Vale. Era un juego en SEUC y la presentación la hice en ensamblador. Y lo que estoy haciendo actualmente es una versión que algunos ya habréis tocado en mi stand, que es el Street Fighter 2 para Commodore 64. Llevo ya unos cuantos años trabajando en ello. El año pasado lo presenté aquí y este año, bueno, he enseñado los avances que tengo en el juego. Entonces, lo que os voy a explicar ahora un poco es cómo empecé a programar en ensamblador, por qué lo hice y por qué estoy haciendo una versión del Street Fighter 2 para Commodore 64. Y lo que me gustaría y lo que le gustaría también a mi compañero después de esto es que alguno de vosotros, si tenéis un mínimo de conocimiento sobre programación, os animarais a meteros en esta tarea tan interesante que es programar un juego en ensamblador de Commodore 64, ¿vale? Es una cosa muy, muy divertida. Primero duele un poquito, pero luego es bastante placentero, ¿vale? El ver que lo que has hecho tú funciona en la máquina con la que ibas jugando prácticamente toda tu vida es muy reconfortante, ¿vale? Vale, pues empecé en esto de programar para Commodore 64 con este libro, ¿vale? Me regalaron un ebook y como soy muy friki, pues en lugar de coger y ponerme lo que se pone mucha gente, que son libros, novelas, etcétera, pues me bajé este libro, empecé a leerlo y a partir de este libro, el lenguaje máquina del Commodore 64 de creo que es Ian Sinclair, me dio por trasladar todo lo que estaba leyendo en el libro a ensamblador, ¿vale? Primero a un IDE, a un programa para desarrollar programas en ensamblador y luego posteriormente al Commodore Real, ¿vale? Después de leerme el libro, empecé a buscar, pues yo creo que lo que haría cualquier persona que quisiera empezar a programar en cualquier lenguaje nuevo, ¿vale? Busqué manuales de ensamblador, busqué información en foros, hay multitud de foros que hablan sobre el ensamblador de Commodore 64 y otros lenguajes, entre comillas, muertos, ¿vale? Incluso hay, para los que tengáis un poco controlado Stack Overflow, por aquí hay gente que controla un poco Stack Overflow, ¿programadores? ¿No hay ningún programador aquí? Bueno, Stack Overflow es un sitio de la gente envía dudas sobre programación, sobre todo sobre lenguajes actuales, C++, Java, PHP, etcétera. Pues tiene un apartado dedicado al ensamblador de C64, ¿vale? Al ensamblador de la CPU 6502, ¿vale? Podéis buscar dudas sobre esta máquina que tiene 35 años en Stack Overflow, que es un sitio actual, ¿vale? O sea, vosotros fijaros hasta dónde llega la locura esta de la programación para plataformas, entre comillas, muertas, ¿vale? Páginas interesantes para buscar información, por ejemplo, Codebase64, que es una página muy interesante, el propio foro de Commodore Manía, aquí tenemos algún miembro de Commodore Manía, el propio foro de Commodore Manía tiene un apartado en el que mucha gente envía dudas sobre programación en BASIC o en ensamblador y puedes resolverlas ahí. Vale, después de informarme un poquito, lo que hice fue instalar programas para empezar a programar, ¿vale? Luego os explicaré los programas que podéis instalar con los que podéis empezar a programar en ensamblador de Commodore 64, ¿vale? Una vez te instalas los programas, empiezas a hacer lo típico que se hace en cualquier lenguaje de programación. Pues el Hello World,
el Hola Mundo, ya sabéis. Luego empiezas a hacer operaciones aritméticas, operaciones lógicas, el AND, el OR, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Luego te animas con los sprites, ¿vale? Muchos aquí imagino que habréis picado el programa del globo, el famoso programa del globo del manual de programación del C64, el manual que venía con el Commodore. Sí. Pues empiezas a hacer un sprite, ¿vale? A mostrar el sprite en pantalla, a modificar los registros que hacen que el sprite se mueva por la pantalla. El chip gráfico del Commodore 64 permite expandir por hardware un sprite a lo ancho, a lo alto. Entonces empiezas a jugar con eso también. Luego coges y dices, va, voy a mostrar un bitmap en pantalla, ¿vale? Una imagen bitmap. Coges la imagen, la pasas a formato Koala, la pones en pantalla y mira qué bien, ¿vale? La típica pantalla de presentación de cualquier juego a los que hemos jugado toda la vida, pues empiezas a hacer eso, ¿vale? Luego ya empiezas a hacer cosas más complicadas. Si os fijáis aquí en pantalla, en la parte izquierda, esta parte de aquí, a ver, aquí este programita tiene una parte que es negra, otra parte que es blanca y otra que es negra, ¿vale? Eso se hace con interrupciones. Es una cosa, ahora os explicará él alguna cosilla más sobre interrupciones. ¿Cómo que no? ¿Vale? Pero bueno, las interrupciones son, entre otras cosas, las herramientas que tiene el procesador para permitir cosas como un scroll suave de texto o de, yo qué sé, pues el Super Mario Bros. Que acaba de salir, por ejemplo, utiliza interrupciones, ¿vale? Para mostrar más de un sprite por línea de pantalla también se utilizan interrupciones, ¿vale? Luego haces scroll de una línea de texto, haces scroll de pantalla completa, ¿vale? Y bueno, esto sería un poco lo que yo creo que cualquiera que se haya metido a programar para un sistema de estos habrá... No, ese no soy yo. No, para lo que os decía antes es lo que cualquiera se pondría a hacer, imagino, ¿vale? Este señor que sale aquí, David lo conoce muy bien, este es Narciso Quintana, ¿vale? Este señor que tiene una foto que yo se lo dije, digo, no se puede molar más, o sea, si eres comodoriano no puedes molar más, o sea, es acojonante. Está el tío con la camiseta de cazafantasmas, programando música para Commodore 64 con un teclado al lado. Esta foto es de los 80, 90... Este señor es músico y este hizo música, por ejemplo, del High Alive y ha hecho la música del juego al que muchos habéis jugado en el torneo del 4M Arena. ¿Vale? La música del 4M Arena es obra de este señor, ¿vale? Bueno, pequeño homenaje. ¿Vale? Antes de llegar a todo eso que os he contado de empezar a hacer pruebas de poner cosas en pantalla, sprites, scrolls y tal, mucha gente se planteará la pregunta que hay en pantalla, ¿vale? ¿Por qué programar para el C64 hoy en día? ¿Vale? Y las razones son muchas de las que tenéis ahí en pantalla, ¿vale? Primero, porque cualquiera supongo que tendrá la ilusión de hacer su propio juego, su propia demo. Vosotros habéis visto, yo me estoy haciendo Street Fighter porque es un juego que me tiene enamorado, ¿vale? Ahora imagino que os habréis enterado de que un programador que se llama Zero Page ha sacado el Super Mario Bros. Para Commodore 64. Ha llegado esa empresa tan maravillosa que se llama Nintendo y está intentando borrarla del mapa, ¿vale? Básicamente, yo me he metido, y supongo que este señor David también, para hacer mi propio juego, ¿vale? Yo quiero hacer una versión del Street Fighter 2, pues me he puesto a programar el ensamblador. Un poco ese es uno de los motivos por los que mucha gente nos metemos en esto. Otro sería trabajar con una máquina que tiene unas limitaciones tan grandes comparadas con las máquinas actuales, ¿vale? Sabéis, un Commodore 64 pues tiene 64K de RAM, la CPU va a 1 MHz, 16 colores, 3 canales de audio, etcétera, ¿vale? Trabajar e intentar hacer algo con esas limitaciones, comparadas con las limitaciones que tiene ahora cualquier programador que programa para PC, para consola o para móvil, que tiene recursos prácticamente o virtualmente ilimitados, es un reto muy grande, ¿vale? Hace que la cabeza, a la hora de resolver determinados problemas, te cambie la mentalidad, ¿vale? Otro motivo, y es de los más importantes, es que es más fácil que hace 30 años, ¿vale? Hace 30 años, yo no sé de aquí cuántos han intentado programar algo
para Commodore 64, ya sea en ensamblador o en BASIC, ¿vale? Yo en los 80 del BASIC no pasé, ¿vale? Pero programar en los 80 en ensamblador era cuestión de enchufarle el cartucho ensamblador o turbo ensamblador de turno, picar el programa, grabarlo en disco o en cinta, probarlo, encontrar el error y volver a empezar a revisar el código, ¿vale? Era un coñazo, ¿vale? Herramientas para diseñar fondos, caracteres, sprites, etcétera, pues se manejaban, o bien con el teclado, bien con el joystick, ¿vale? Era muy complicado. Ahora tenemos, y luego lo veréis, tenemos 1000 herramientas que facilitan el desarrollo desde un PC, desde un Mac, desde cualquier, bueno, desde los sistemas operativos más importantes, ¿vale? El que tenga curiosidad, pues puede aprender, por ejemplo, cómo funciona internamente un juego, ¿vale? Yo, aprendiendo ensamblador, he descubierto, por ejemplo, cómo lo hacía el programador del Street Fighter 2 original para Commodore 64 para mostrar los sprites, ¿vale? También he descubierto cómo lo hacía para mostrar el bitmap, ¿vale? Hay un mogollón de programas que permiten destripar un juego, grabar el estado de un juego, ver todos sus gráficos, ver los bitmaps, los sprites, extraer la música, ¿vale? Se aprende un montón. Si tu meta es programar, fantástico. Si tu meta simplemente es aprender un poco cómo funciona un programa, el ensamblador te ayudará también para resolver esas dudas que tengas. El Commodore 64 tiene un hardware muy potente dedicado a temas de vídeo y temas de audio, ¿vale? En temas de vídeo, la gente que haya tocado otro sistema, bueno, el MSX tiene sprites por hardware, ¿vale? Ahí tiene una ventaja, pero sistemas como el MSX o el Amstrad no tienen sprites por hardware, no tienen scroll por hardware, ¿vale? Son elementos que ponerlos en pantalla, si no tienes un hardware que te apoye, cuesta mucho. Cuesta muchos ciclos y cuesta mucho trabajo. El Commodore 64, el hardware que tiene permite todos esos elementos ponerlos en pantalla de forma relativamente sencilla, ¿vale? Y eso es una ventaja que hace que hacer dibujar un sprite y ponerlo en pantalla y moverlo en Commodore 64 sea mucho más sencillo que en Amstrad o en Spectrum. No sé si aquí habrá alguien que haya tocado la programación en alguna de esas plataformas, pero no. Tú MSX sí, ¿no? Pues MSX será más sencillo, imagino, pero Spectrum y Amstrad pues habrá que hacer virguerías, ¿vale? En Commodore es tema de tocar registros, pero es bastante más sencillo. Y el último motivo es, ¿y por qué no? Si a uno le apetece programar, hay gente que me lo dice, digo, tío, me dice, tío, eso lleva 30 años muerto, ese cacharro, ese teclado, nadie lo usa, ¿quién va a jugar a tus juegos? Digo, pela, pela. O sea, yo quiero hacerlo porque me llena, ¿vale? Pues poneros, si os apetece os ponéis, ¿vale? Vale, vamos a hablar un poco de qué es lo que necesitáis para poneros a programar a día de hoy en ensamblador para C64, ¿vale? Primero, tener ganas, ¿vale? Si no tienes ganas de meterte en un lenguaje tan complejo como el ensamblador, mejor que lo dejes, ¿vale? El ensamblador no es el BASIC. El ensamblador es prácticamente el lenguaje que le habla de tú a tú a la CPU, ¿vale? Debajo está el código máquina y justo encima está el ensamblador, ¿vale? Hay que tener unas cuantas nociones de programación y de cómo funciona la máquina por dentro, cómo funciona una CPU y cómo está organizada la memoria para saber programar. Si tienes ese mínimo de conocimientos, te puedes meter, ¿vale? Como decía antes, tenéis dos opciones. Os metéis, los más osados, os meteréis directamente con un Commodore 64, ¿vale? Es una tarea que no os recomiendo y os deseo mucha suerte si alguno se atreve a hacer eso, o haréis lo que creo que es más razonable, que es coger vuestro ordenador con Windows, con Linux o con Mac OS X y meterle cualquiera de la gran cantidad de programas que permiten programar en ensamblador para C64, ¿vale? Ahora vamos a ver algunos. Vale, empezaríamos con el editor de código, con el IDE. Vale, aquí tenemos un montón de opciones, ¿vale? La primera sería, bueno, yo pongo las que las he ordenado un poco en orden que los dos más utilizamos, más o menos, ¿vale? Yo utilizo sobre todo el Relaunch 64 para Linux, es un editor de texto con resaltado de color del código. David, si no me equivoco, ¿utiliza el KiCad IDE? No,
Vaya, yo, hombre, pues. Yo soy más raro. ¿Qué utilizas tú? Yo utilizo el Eclipse. El Eclipse, wow. El Eclipse que tiene un plugin para poder trabajar, vamos, para poder programar en ensamblador. Y para poder programar en ensamblador. Y ese es el que uso, porque habitualmente es que uso ese, ya estoy tan acostumbrado que sigo usando ese. Pero el compilador sí es el del quizás. Vale. Luego, hay una serie de programas como el CVMPRG Studio y el CVM Studio, perdón, que integran, aparte del editor de código, editores de imagen, editores de sprites. Es una buena forma de empezar a programar, ¿vale? El Relaunch simplemente es un editor que te permite compilar y lanzar el código que programes a un emulador, ¿vale? Los programas estos que empiezan por CVM ya te permiten, aparte de crear el código, de crear y ejecutar el código, editar otros elementos que configurarían un juego, ¿vale? Luego, compiladores. Compiladores tenemos gran cantidad de ellos. El ACME, el CC65, el DASM, el TASM, el BAS, el KICAS que utiliza él, que no lo he puesto en la lista, ¿vale? Cada compilador tiene una serie de opciones adicionales, ¿vale? Y compiladores muy sencillos. ¿Cuál utilizas? El KICAS, vale. Pues hay... El IDE no. Vale. Sí, bueno... Lo que dice el compañero, si no queréis utilizar ninguno de estos programas, podéis coger un editor de texto pelado, picar el código y luego pasarlo al compilador, ¿vale? Con la línea de comandos se pasa al compilador. Es más complicado, pero bueno, es una opción perfectamente utilizable. Los compiladores, lo que os decía, hay compiladores que son muy sencillos y hay compiladores que tienen scripts. Los scripts permiten facilitar un poco la programación de nuestros programas, ¿vale? No voy a entrar en detalles, pero algunos permiten que la programación sea más sencilla, ¿vale? Luego, para ejecutar nuestras creaciones tenemos varias alternativas. Podemos utilizar el Vice, que es de los emuladores más utilizados para C64, o bien el Frodo, o bien el CCS64, ¿vale? Aquí yo recomiendo el Vice, es el que utilizo yo, no sé si lo utilizas tú. Yo utilizo el Vice, sí, habitualmente. El Vice lleva incorporado un monitor de ensamblador, ¿vale? Que facilita mucho la localización de errores dentro del programa, ¿vale? Pulsáis al tache y luego podéis consultar cualquier dirección de memoria, cualquier registro donde creáis que puede haber un problema, o podéis modificar la información de la memoria directamente escribiendo en el monitor. Vale. Aparte de picar código y ejecutarlo, tendréis que hacer más cosas si queréis hacer un juego. Querréis, por ejemplo, diseñar sprites. Vale, editores de sprites tenéis pues los que he puesto ahí y es posible que haya alguno más, ¿vale? El SpritePad, el Sprite Mate, el Pixten y no sé si hay alguno más, ¿vale? Yo suelo utilizar el Sprite Pad. Sí, el Sprite Pad es, yo creo que es uno de los más completos y más sencillitos de usar además. Se puede obtener muy buenos resultados con muy poquito tiempo de dedicarle. Uno que mucha gente aquí conocerá, sobre todo los que habéis participado en el concurso de Sprites, es el Sprite Mate, ¿vale? El Sprite Mate es un editor que es relativamente nuevo, ¿vale? Llevará 2 o 3 años. Es un editor web, ¿vale? Entráis en spritemate.com y podéis editar vuestros sprites, guardarlos, retomarlos otro rato, ¿vale? Si no queréis instalar programas en vuestro ordenador o no tenéis un ordenador que sea compatible con alguno de esos programas, podéis acceder al SpriteMate, ¿vale? Muchos de estos programas funcionan para Windows únicamente, como el SpritePad, pero a través de Wine podéis emularlos, ¿vale? Yo lo utilizo a través de emulación o con una máquina virtual. Editores de caracteres, ¿vale? Para hacerlos, para cambiar los tipos de letra, los fondos de vuestras pantallas, de vuestros juegos, ¿vale? Los escenarios, etcétera. Podéis utilizar, por ejemplo, Charpad, que imagino que lo utilizarás sí, tú también. Charpad, sí. Y el VChar. Luego, editores de imágenes para hacer vuestros bitmaps. Aquí tenéis multitud de opciones también. De hecho, los que utilicéis el GIMP, en el GIMP hay una opción para poner la paleta del C64, ¿vale? No sé si habéis utilizado esta opción. Hay un plugin que se puede descargar para el GIMP que permite trabajar
en una imagen de GIMP con los 16 colores del C64, ¿vale? Podéis hacer vuestra imagen en el GIMP para ver cómo queda y luego pasarla a alguno de estos programas como Project One, Pixel, Multipaint o Timantes, ¿vale? Estos serían editores de imágenes. La mayoría permiten exportar a varios formatos como el Koala y otra serie de formatos, el FLI. Bueno, editores de sonido. Tenemos el Goat Tracker, el Cheese Cutter, el Ninja Tracker, el Sid Wizard. Es posible que haya alguno más, ¿vale? De estos únicamente he manejado el Goat Tracker. Yo no sé si tú has llegado a tocar algo. Es que con el tema de la música soy un negado, entonces yo no los uso. No has tocado. Hasta ahora he tenido la suerte de que grandes músicos, como Narciso, por ejemplo, me han hecho la música. Entonces, pues bueno, la verdad es que no los he necesitado usar. Nunca se sabe. Esto... Bueno. Todo es meterse, ¿eh? Todo es meterse, todo es ponerse en esta vida. Yo tenía unas pequeñas nociones de música y me he metido con el Goat Tracker, ¿vale? Algunas de las músicas, bueno, algunas no. Las dos músicas que suenan en los dos programitas que tengo hechos hasta ahora, el Street Fighter 2, las he hecho pasando de la partitura MIDI, por así decirlo, al tracker de Goat Tracker nota por nota, ¿vale? Es un trabajo de chinos, pero bueno, el resultado da el pego. Y luego, en cuanto a debuggers, ¿vale? A programas de depuración de código, tenemos el C64 Debugger, que es este programita que sale aquí abajo. ¿Se ve el ratón? Sí, se ve, vale. Se ve. Este programita, que es un programita que también lleva unos cuantos años y es un programa muy, muy potente, lleva integrado el emulador CCS64. Permite ejecutar cualquier programa de C64 y ver, mientras el programa se ejecuta, todos los registros, todas las posiciones de memoria, todos los sprites, todos los bitmaps que tenga el programa y editarlos, ¿vale? Podéis editar en tiempo de ejecución cualquier dirección de memoria, cualquier carácter y cualquier sprite, ¿vale? Es un programa muy potente para, primero, ayudaros a depurar errores que podáis tener en vuestro desarrollo. Y luego ver cómo quedan cosas. Podéis ejecutar el programa en el debugger y luego ir cambiando. Pues ahora voy a ver cómo queda este sprite aquí, si le cambio el pelo o si le cambio el color tal, ¿vale? Es un programa muy, muy potente. Vale. Yo os decía antes que me metí a programar en ensamblador porque, bueno, yo soy informático, entonces lo tengo un poco fácil porque he dado programación y tengo nociones. Y uno de los motivos por los que me metí a programar es porque quería hacer una versión nueva del Street Fighter 2, ¿vale? No sé si conocéis, ¿hay alguien que conozca aquí la infame versión de C64, para C64 del Street Fighter 2 que hizo, o que mejor dicho, perpetró Us Gold en el año 92? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien ha jugado por aquí? Supongo que sí, ¿no? Es una auténtica ponzoña. No hace falta que la pruebes. Vale, sí, es una ponzoña. Vale, es un juego terrible, ¿vale? Es un juego que se hizo en el año 92. En el año 92 imagino que ya estáis un poco todos situados. Sabéis que los 8 bits iban de caída libre, ¿vale? No se vendían máquinas, no se vendían juegos. Estaban los 16 bits llamando a la puerta, el Amiga petándolo, las consolas. Vale, y Us Gold había empezado a desarrollar una serie de conversiones. Una era esta, otra era el Final Fight y creo que había alguna más. El Final Fight, gran juego también para C64. Sí. Gracias, Us Gold. Otra ponzoña. Pues sí, decidieron hacer pasta, ¿vale? En la página Games.Weren, en la parte del C64, hay un artículo que en los comentarios tiene un post enviado por el programador, por James McDonald, que explica cómo fue el desarrollo del Street Fighter 2 para C64, ¿vale? Es un juego que le dieron muy poco tiempo para hacerlo, ¿vale? Us Gold no estaba motivada en sacar un buen producto, lo que quería era sacar pasta, ¿vale? Entonces les daba igual que el juego fuera jugable, que no fuera jugable. El Street Fighter 2 en aquella época lo estaba petando. Todo el mundo quería tener Street Fighter 2 en su PC, en su Amiga, en su Super Nintendo, en su Mega Drive, etc. Entonces, había que sacar una versión, o una conversión, mejor dicho, del Street Fighter 2 para cualquier máquina, ¿vale? Y sacaron una para Spectrum, una para C64. En 8 bits creo que no sacaron ninguna más, si no me equivoco. Y bueno, las versiones son infames, ¿vale? A última hora al programador le cambiaron los gráficos, unas horas antes de llevar el juego a las duplicadoras de cintas y de discos, le cambiaron los gráficos, tuve que cambiarlos sobre la marcha, no los pudo comprobar y salió lo que salió, ¿vale? El que haya jugado, bueno, habrá visto lo infame que es la conversión.
en el modo más difícil es extremadamente fácil el juego, te lo pasas, vamos, te lo pasas casi sin mirar. No hay proporción entre los muñecos. Zangief, por ejemplo, es más alto que es más bajito que Chun-Li. Bueno, es un desastre, ¿vale? La música es un loop de 10 segundos de la misma melodía, ¿vale? Dan ganas de suicidarse, ¿vale? Sí. Y bueno, yo empecé a hacer la versión esta porque yo creo que se podía haber hecho una versión mejor, ¿vale? Vale que Usgol hizo lo que hizo en la época en la que lo hizo. Que el programador le dieron muy poquito tiempo. Yo al programador no le echo ninguna culpa de lo que hizo porque no tiene ninguna culpa. Porque los programadores no somos culpables de nada, por favor. Somos no, meras víctimas. No maten al programador. No maten al programador. No maten al programador. Somos sentimientos y tenemos personas, ¿vale? Bien, pues yo creo que se podía haber hecho una versión mejor de lo que se hizo, ¿vale? Y ejemplos de juegos similares hay a patadas. El propio Street Fighter 1 que hizo Pacific Data Wars para Usgol, ¿vale? Olvidaros de la versión de Tiertex, ¿vale? La versión de Tiertex es infame. Pues la versión de Pacific Data Wars es bastante mejor que la versión de Tiertex y es bastante mejor que la versión de Commodore 64 del Street Fighter 2 oficial, ¿vale? Es bastante mejor. De hecho, se pueden hacer los tres movimientos especiales de Ryu en esta versión. Es muy difícil, pero se pueden hacer, ¿vale? Puedes hacer el Hadouken, puedes hacer la ruleta, puedes hacer el Shoryuken, ¿vale? El puño del dragón, puedes hacerlo todo, ¿vale? Cuesta un montón, pero se puede hacer. Y es una versión bonita, los gráficos son chulos, es jugable, es divertido, ¿vale? Luego está el mítico Barbarian, ¿vale? Un juego de lucha para dos jugadores con gráficos enormes, con personajes enormes, con buenos movimientos, una jugabilidad muy, muy buena, un juego muy fluido. O el ICA Plus que tuvimos, si no me equivoco mal, en el primer torneo del Explora, ¿no? Sí, tuvimos el ICA Plus. El ICA Plus es un juego de karate para tres, hay una versión para tres jugadores y fijaros en los gráficos que tiene esto, ¿vale? Los personajes son enormes, se mueven con una fluidez pasmosa, ¿vale? Y es un juego muy divertido. Yo creo humildemente que se podía ver, bueno, hay más juegos, ¿vale? El Way of the Spalding Fist, que es un calco del ICA de International Karate, o el JR Kung Fu. Yo humildemente creo que se podía haber hecho un juego mucho mejor, ¿vale? Una conversión mucho mejor del Street Fighter 2 para hacer 64, ¿vale? Y los motivos para meterme a hacer esto, entre otras cosas, bueno, supongo que aquí habrá gente que habrá empezado a programar alguna vez. Y yo no sé qué consejos os dieron a vosotros cuando empezasteis a programar, pero yo cuando me pasaron mi primer compilador de Turbo Basic para PC, el chico que me lo dio, un compañero de mi padre, del trabajo, me dijo que si quería aprender a programar bien, tenía que marcarme un objetivo. Tenía que fijarme un objetivo, proponerme hacer un programa y hacerlo hasta el final, ¿vale? Haciendo un proyecto marcado de forma más o menos seria, se puede aprender cómo utilizar variables, cómo utilizar las operaciones básicas del lenguaje, cómo utilizar las estructuras de control, en este caso cómo manejar elementos gráficos, incluso cómo hacer música si quieres, ¿vale? Entonces yo me propuse hacer este juego, yo sé que es una animalada de objetivo de aprendizaje, es una locura, ¿vale? Podía haberme propuesto un Tetris o un Pac-Man o yo qué sé, ¿vale? Un juego más sencillo, pero tiré por aquí, facilito. Podía haber lo suyo y lo sensato hubiera sido marcarme un objetivo sencillo, ¿vale? Pero yo pensé que tenía muchas ganas de hacer una versión de esto, pensaba que posiblemente haría esto y tal vez no tendría ganas de hacer nada más y digo, bueno, pues voy a hacer esto. Luego lo que os decía, la versión original es terrible, yo creo que se puede hacer una versión mejor. Y bueno, Street Fighter 2 es un juego que adoro desde que salió y yo creo que bueno, lo que he dicho antes, vamos, que se puede hacer una versión mucho mejor. Las características, os digo muy rápidamente lo que yo quiero meter en esta versión que estoy desarrollando ahora, ¿vale? Es una versión del Champion Edition, ¿vale? Champion Edition, sabéis que es la versión del juego en la que puedes elegir los 12 jugadores, ¿vale? En el Street Fighter 2
el The World Warrior, solo puedes elegir a los 8 primeros luchadores y luego juegas contra los 4 jefes. En la versión Champion Edition puedes jugar a los 12. Pues yo quiero hacer un juego que permita jugar con los 12, ¿vale? Versión para 1 o 2 jugadores, se manejará únicamente con el joystick. Los pianistas, lo siento mucho, pero no voy a hacer un juego para vosotros, ¿vale? O sea, gente que venga del Amstrad y del Spectrum y tal, lo siento, pero voy a hacer un juego para manejar solo con el joystick, ¿vale? Ahí, en algún momento del juego se podrá pulsar el Rune Stop para salir de alguna pantalla, pero se manejará únicamente con el joystick, ¿vale? Quiero que se puedan hacer todas las acciones, y esto es bastante arriesgado, ¿vale? Pero quiero que todas las acciones se puedan hacer con un solo botón. Aquí hay gente que ya ha probado el juego. Sabéis que el Street Fighter 2 necesita 6 botones, ¿vale? Son 3 de puñetazo y 3 de patada, ¿vale? Yo pretendo que con un solo botón se puedan hacer todos los movimientos, ¿vale? La demo que tengo ahí en el stand permite hacer los 3 movimientos especiales de Ken y de Ryu con un solo botón, ¿vale? La gente que lo ha probado ya me podrá decir su opinión. Lo que he oído por aquí es que se maneja bastante bien, ¿vale? Es manejable con un solo botón. Luego pretendo que sea compatible con el SD2EEC, porque quiero que la mayoría de gente pueda jugar, ¿vale? El SD2EEC no tiene opciones de turbo y quiero que todo el mundo pueda jugar con ese juego. Más adelante me gustaría hacer una versión compatible con cartucho, ¿vale? Porque es bastante más ágil. Es un juego que necesita un uso intensivo del disquete y la disquetera de Commodore 64 es muy lenta, ¿vale? Por eso me gustaría hacer una versión para cartucho. Bueno, tendrá un modo de batalla para 2 jugadores y 3 niveles de dificultad. Y luego cada escenario tendrá su propia melodía, ¿vale? No como la versión oficial, que tiene una melodía que va en bucle y es la misma para todos los escenarios, ¿vale? Hasta aquí iría mi charla. Voy a pasar directamente a mi compañero porque vamos un poco más de tiempo, ¿vale? El que quiera probar la versión del Street Fighter que estoy haciendo, bueno, algunos ya lo habéis probado, os podéis acercar al stand de Paco Blo, que está al lado de los globos de colores, ¿vale? El que quiera jugar a la versión o que quiera que le enseñe la intro, que me busque por ahí, se la cargo y luego me gustaría que me dierais un poco de feedback, ¿vale? Que me dierais vuestra opinión. Y ahora os voy a pasar a mi compañero David, lo voy a presentar un poquito. David es el programador del 4M Arena al que hemos jugado en el torneo de antes, ¿vale? En el torneo de esta mañana. Este señor lleva un juego por año, ¿vale? Lleva 3 años sacando juegos y va a juego por año, ojito con él, ¿eh? El primer año sacó el Roman, el juego aquel tan original de la barquita que tenía que coger todos los tesoros de una cueva. El segundo lo sacó el año pasado, que era el Skydiving, y un juego también bastante original, ¿vale? Un juego de paracaidismo que tenías que coger una serie de globos, ¿vale? Y el juego que nos ha presentado hoy es un juego, bueno, la idea original es de... No, es de Igor Razkin la idea original. Pero todo el desarrollo lo ha hecho él, ¿vale? Le voy a dar paso a David. Venga, pues muchas gracias, Paco. Bueno, yo me llamo David, Darro99 sobre todo en Twitter. Y bueno, vamos a empezar un poquito. Realmente vamos a hacer, bueno, ya aquí ha hecho la introducción Paco, estos son los 3 jueguitos que menos el 4M Arena los podéis descargar y podéis jugar a ellos. El 4M Arena lo liberaremos pronto y para que pueda jugar todo el mundo y descargárselo. Realmente hay aquí una primera introducción que va a ser muy parecida a lo que ha hecho Paco, pero bueno, lo vamos a hacer mucho más deprisa porque realmente es contar prácticamente lo mismo. Esto es como siempre, ¿qué te lleva a empezar? En mi caso, pues hay muchas cosas, pero bueno, aquí están todo lo que está representado, ¿no? Los juegos, las revistas, la nostalgia, el revisionismo, un tema pendiente como es mi caso. Yo siempre he querido hacer un juego y por fin, pues bueno, he podido hacer un juego. Tres juegos. Bueno, vale, 3, venga. Las ideas, siempre tienes que tener una idea. Te puedes inspirar en lo que quieras. Aquí hay unas cuantas, o sea, arcades, películas, novelas, cómics, hacer un remake, como está haciendo Paco, tus ideas propias, tus locuras propias, eso ya cada cual que lo haga, lo piense y además, aunque parezca muy complicado, siempre puedes llegar a un punto intermedio en el que puedas hacerlo. La planificación es muy importante, aunque sea algo que es como aquí, como yo, como Paco, que lo hacemos por mero divertimento.
es importante. O sea, yo aquí pongo un proyecto asumible. Paco, por ejemplo, se ha tirado ahí a todo lo gordo, que es el Street Fighter. Yo realmente he intentado hacer cosas muchísimo más sencillas, muchísimo más asumibles por una sola persona. Realmente los grupos de desarrollo de los 80 eran 3-4 personas como mucho, y yo he intentado siempre ir por un proyecto asumible. Hacer documentación, aunque sea una tontería de ponerla en un papel, es importante, porque así fijas las ideas y quedas bien hecho lo que quieres hacer. Y además puedes borrarlo, puedes quitarlo, puedes hacerlo. Mapas. Si vas a hacer algo de mapa, es mejor cuanto mejor hacerlo y pintarlo. Y flujos de programa, pues hombre, tampoco vienen mal a la hora de ponerte a hacer luego a programarlo. ¿Cómo afrontarlo? Entonces, aquí tenemos la lección. Perdona, David. Luego hay otro método, que es el que utilizo yo mucho, que es el método de las tres palabras, que es ensayo y error, ¿vale? Es un método que mucha gente utilizará. Es un buen método. Empiezas a escribir una libretita lo que quieres hacer y luego la libretita acaba en la basura y quizás empiezas a probar esto. Quizás lo mío sea un poco de formación profesional, porque yo llevo dedicándome a la programación durante toda mi vida. Entonces, llevo más de 20 años programando, no juegos, que es lo que me hubiera gustado, pero sí, entonces quizás por eso tiendo a hacer un poquito las cosas así. Bueno, ¿cómo afrontarlo? Paco ya os ha hablado cómo afrontarlo. Yo aquí he puesto tres cositas. Tú puedes afrontarlo a través del ensamblador o a través del SEUC, que son programas que están ya hechos para hacerte tu propio juego, por ejemplo. Aquí tenemos realmente las herramientas que también ha hecho una buena introducción Paco, que es el Spritepad, el Charpad, el God Tracker para hacer la música, y luego tenemos los compiladores y los ensambladores. Aquí es donde viene un poquito qué es la diferencia entre un ensamblador y un compilador. Un ensamblador, como viene aquí, es un programa escrito en lenguaje ensamblador que sustituye cada uno de los códigos a uno de los mnemónicos que aparecen en su código de operación que corresponde al sistema binario de la... Aunque parezca muy complicado, ahora vamos a ver una transparencia en que se ve muy bien. Y un compilador es un programa que traduce el lenguaje de otro lenguaje a lo que es en este caso el código máquina. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos claros. Aquí tenemos aquí a la izquierda un ensamblador puro y duro. Esto podría ser perfectamente un ensamblador puro y duro. Y esto sería ya con un lenguaje interpretado, como hemos dicho antes, un compilador. Que aquí lo único que estamos haciendo es... cambiando el borde de la pantalla. Lo único que estamos haciendo es haciendo lo típico que siempre sale, que se ven todos los colorines cuando estás cargando un programa. Esto es lo que hace. O sea, no hace otra cosa. O sea, lo único que hace es cambiar los colores. Entonces, lo único que estamos haciendo aquí es recorriéndonos todos los colores y los estamos poniendo en el borde. Aquí, como veis, es ensamblador, o sea, lo estamos cargando en un registro, lo estamos metiendo en el registro, que este es el de cambio de color, que es el mismo, si veis, y lo estamos haciendo todo el rato. Aquí, como veis, estamos metiendo ya un poquito de que sería un for next, realmente. Esto está en todos los lenguajes de programación, y lo único que está haciendo es eso, es yendo desde el 0 hasta el 255, que es lo máximo que aguanta el Commodore, y haciendo lo mismo, o sea, metiendo la I, que es la del for, en el registro de cambio de color. Y volviendo otra vez al principio. Este programa no acaba nunca, pero siempre está cambiando los colorcitos del borde. Esto es la diferencia entre ensamblador y compilador. Bueno, aquí vamos a entrar al turrón un poquito y vamos a poner la cabeza bastante, bastante loca. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña introducción de todo lo que vamos a ir haciendo. Bueno, aquí os presento al MOS, nuestro queridísimo MOS, nuestro queridísimo 6502, uno de los mejores procesadores del mundo, digan lo que digan. De hecho, en él se basan prácticamente media informática de la que tenemos actualmente. Estos aparatejos que tenéis aquí están basados en el 6502 porque son ARM y da la casualidad de que parte de la arquitectura se basa en él. Entonces, fue un procesador que supuso una revolución, porque cuando se lanzó un procesador completamente que sirve para muchas cosas y además muy barato. Actualmente, en esa época, estaba los 8080 de Intel, que valían $125, y este, de repente, vale $25. Entonces, esto fue una auténtica revolución.
tiene una velocidad de reloj que parece, que aparentemente parece poca, pero luego es mucha. Tiene varios modelos de direccionamiento, los benditos punteros y la bendita página cero, que ahora hablaremos de ella. Es algo que es completamente espectacular. Y además es muy importante para, o por lo menos yo la uso habitualmente bastante. Bueno, ¿qué tiene el procesador este? Pues realmente solo tiene tres registros. Realmente tiene el registro acumulador, el registro X y el registro Y. Realmente, como os digo aquí, son los cuatro puntos realmente para qué sirven estos registros. Pueden considerarse como la memoria interna, o sea, aquí tú puedes meter lo que quieras dentro de ellos para operar con ellos. Realmente con el acumulador es el más importante, porque con él es con el que puedes... ¿Perdón? Vale. Es que no estoy acostumbrado, no soy una estrella. Entonces, como Paco sabe hacer... ¿Sabes? Entonces, mentira. Bueno, a lo que iba. El acumulador es el más importante realmente, porque con él es con el que puedes hacer todas las operaciones aritméticas. La X y la Y sirven, como pongo aquí abajo, su principal función es el indexado, aunque realmente también dan muchísimo juego para hacer todo tipo de cosas. Ahora veremos un poquito. El indexado realmente es para recorrer partes de memoria. O sea, tú cargas en el acumulador, por ejemplo, una memoria y a través de la X y de la Y vas accediendo a las memorias consecutivas. O sea, empiezas en la 1000, vas a la 1001, a la 1002, a través de estos dos registros. Aquí está lo que es un mnemónico. Realmente el mnemónico es lo que usamos en el ensamblador. Son todas las órdenes. En el caso del 6502 tenemos 52 documentadas. O 56 documentadas. Luego están las tricks, que llaman, los trucos, que son las no documentadas, pero aquí no vamos a hablar de ellas, porque yo creo que ya es demasiado. Entonces, como digo aquí, esta es la definición pura y dura de mnemónico, es la palabra que sustituye al código de operación y lo traduce al código máquina. Aquí abajo tenemos cómo se va traduciendo. O sea, aquí estamos cargando en el acumulador el contenido de esta dirección de memoria. Aquí está. Entonces, lo que va haciendo es que el propio compilador, en este caso, lo que va a hacer es traducirlo al código máquina que está ahí. Entonces, cargo en el acumulador la posición, le sumo 38 y lo llevo a esta posición de memoria. Sencillo y fácil, ¿a que sí? ¿Veis? Esto es muy sencillito. Cargo, sumo y lo vuelvo a cargar en otro sitio. Lo copio en otro sitio. Bueno, estos son no son todos los mnemónicos que hay, pero sí creo que son los que más se usan realmente, que son la carga de registros. Estos son para cargar y esto es para poner en el registro. O sea, con esto obtienes con LDA, LDX, LDI, obtienes un valor de la memoria, haces lo que quieras con él y luego lo transfieres a otro registro, a otra memoria. Los saltos incondicionales, estos son como todos conocemos, por ejemplo, el BASIC, el JMP sería un go-to a donde queremos ir, a una dirección de memoria que queremos ir. Esto sería como un go-sub realmente, y aquí está el que precisamente devuelve a donde fuiste. O sea, tú llamas a una subrutina realmente y con este vuelves. El RTI, bueno, es para volver al tema de las interrupciones, pero bueno, tampoco... Los saltos condicionales, que son, pues en este caso es igual, menor. Esto lo que hace, que también lo vamos a ver ahora mismo, es mirar las banderas que tiene el propio procesador. Entonces, a través de esas banderas, entonces aquí estás diciendo, bueno, si la C es cero, pues es igual, bueno, es esta, la EBQ. Si es mayor o es menor, estas te dan la opción de irte, de hacer un salto condicional en función de las banderas del procesador. Las operaciones, la suma y la resta de toda la vida, y las comparaciones, importante. Seguimos un poquito con el BASIC para ir comparando. Estos serían como los IF. En este caso tenemos tres, ¿por qué? Porque tenemos tres registros, nada más. Es una comparación para cada uno de los registros. Entonces, tú cargas, en este caso en el acumulador, lo que quieres y luego lo comparas con una dirección de memoria o con un número. Aquí tenemos los incrementos. O sea, para ir haciendo, suma siempre uno al contenido del registro, los decrementos, o sea, aquí solo podemos ir hacia adelante y hacia atrás. Y las comparaciones,
Bueno, las instrucciones lógicas. Realmente esto es a través de una de lo que tengas metido en este caso, este solo funciona con el acumulador, puedes hacerle una instrucción lógica, entonces puedes cambiarlo, puedes ponerlo como quieras y así consigues pues otro número o una suma o una resta, puedes hacer muchas cosas con esto, igual que con el SR y el ASR, que son los desplazamientos, o sea, que lo que consigues es que los bits se vayan desplazando, o sea, vayas jugando así. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Pues, por ejemplo, para las multiplicaciones y las divisiones, porque así puedes hacer divisiones y multiplicaciones siempre, claro, en modo 2, vamos. Las rotaciones, el desplazamiento pierdes el que sale por la izquierda o por la derecha, y la rotación lo que hace es que vuelve otra vez. O sea, si tienes 8 bits, entonces la rotación sale por aquí y vuelve otra vez al primero. Es lo mismo que el SR. Las operaciones de bandera, bueno, estos son simplemente para en las banderas del propio procesador cambiarlas. Estas son las, realmente son las que más se usan, que son, ahora veremos también esto porque se ve muy bien en las banderas del procesador. Y las operaciones de pila. ¿Las operaciones de pila qué es? La pila es, bueno, es una memoria intermedia que tenemos, es una LIFO, una LIFO, el último que entra es el primero en salir. Y con esto puedes ir cargando los datos que quieras para luego recuperarlos. Es una memoria muy rápida, pero realmente el 6502 yo personalmente la uso poco. La uso muy poco porque tenemos lo que se ha hablado antes, la página cero, que es muchísimo más rápida y da muchísimo más juego. Bueno, las banderas del registro. Como veis, son 8, aunque una no se utiliza, que es esta de aquí. Y lo único que nos hacen es que cambian en función siempre de lo que vayamos haciendo, lo que se va ejecutando. Toda instrucción que ejecutemos en el 6502 hace un cambio de bandera o no. Entonces, dependiendo de la instrucción que ejecutemos, una de estas banderas nos va a cambiar. Y en función de esa podemos hacer cosas, como hemos visto anteriormente con estas, con los saltos condicionales, que son las que te miran precisamente estas banderas. Bueno, vamos a pasar muy rápido por esto porque las banderas, todas las banderas son realmente horribles. Todas las definiciones son, bueno, la modificación, instrucciones aritméticas, la bandera cero cuando el resultado de la operación es cero. Realmente, el modo direccional, la bandera de break. ¿Por qué paso muy deprisa con esto? Precisamente por eso. Porque realmente te terminas saturando y dices, pero Dios mío, ¿qué es esto? Porque a mí me ha pasado y a todo el que empieza, incluso a Paco, estoy seguro que también, le ha pasado que de repente tienes todo este tipo de información aquí y dices, madre mía, ¿qué? No me entero absolutamente de nada. Pero bueno, lo vamos a resumir un poquito. Ideas. Son dos ideas que yo creo que para empezar están bien. Existe un registro del procesador que cambia en función de las órdenes del programa. Eso lo tenemos que tener claro porque siempre nos va a cambiar algo y a través de eso es como podemos hacer las bifurcaciones de los programas. Y a través de lo que acabo de decir, y a través de esas banderas podemos tomar decisiones. Yo creo que con eso al principio ya vamos bastante, bastante bien. Bien, ahora viene otra historia. El direccionamiento. Formas que tiene el programador de decir al procesador dónde tiene que leer y escribir. Es muy importante el tema del direccionamiento en cualquier programación, y en este caso en la programación de ensamblador. El 6502 tiene 11 tipos de direccionamientos, pero aquí solo vamos a ver realmente, como he hecho antes, las que más se usan en este caso. Está el inmediato, o sea, aquí estamos cargando directamente el valor, en este caso el 10 en hexadecimal, tanto en el acumulador. Los absolutos, que esto sería, estamos cargando el valor de la dirección de esta memoria, o en este caso estamos saltando, haciendo un salto completamente incondicional, a la memoria 1000. Aquí estamos en el salto indirecto. ¿Qué es esto? Bueno, aquí ya empezamos con los pequeños infiernos que tiene. ¡Uy! ¿Dónde vas? A ver, el salto indirecto es lo que le estás diciendo, es que es como un puntero. No sé si alguno sabe C, pero bueno, ¿qué es? O sea, ahí dentro de la 1000 hay un valor, o dos, realmente son dos. Entonces lo que le estás diciendo es que vas a saltar
al valor que hay dentro de esa dirección. Es una cosa muy, muy potente porque te permite hacer, hacer cambios y hacer lo que se llaman punteros. O sea, puedes apuntar a otra dirección de memoria, pero que realmente no está ahí. Realmente es un concepto un poquillo complejo. Pero bueno, yo lo he puesto ahí porque al final se usa. El relativo, que es lo que hemos visto antes, o sea, estamos aquí diciendo que vamos a saltar a esta dirección si el registro de C es cero, o sea, joder, qué pesado. Si la bandera C, o sea, que si hemos igualado, por ejemplo, hacemos una comparación entre números, el registro C se nos queda cero, entonces vemos con el BQ que es cero y entonces dice, bueno, pues saltamos aquí. Y aquí es todo lo contrario, o sea, aquí es cuando es menor, creo que es, sí, cuando es menor saltamos a suma. En este caso he puesto suma porque también en este caso se te permiten etiquetas. Entonces esto representa una dirección de memoria. Luego tenemos el absoluto indensado, que es lo que estábamos hablando antes. O sea, aquí estamos diciendo que vas a cogerte lo que haya en esta dirección de memoria, pero el número de veces que te diga la X. Entonces esto para recorrer de forma secuencial está muy bien. Y bueno, los implícitos que no tienen parámetros, que simplemente le estás diciendo, mira, ponme esto a cero o dame lo que tienes en la pila. La página cero. Bueno, la página cero es algo muy, muy importante y además que es algo que es, yo creo que es de lo más, una de las cosas muy, muy potentes que tiene el 6502. Es un direccionamiento especial, como pongo aquí, que va desde el 0 hasta el FF. Solo necesita un byte para su especificación. Además, es súper rápida y ocupa muy poquito espacio. De hecho, yo creo que algunas veces hago abuso abusivo de esto, de esta página cero, porque creo que yo por lo menos voy metiendo ahí un montón de cosas que quiero que se accedan muy deprisa y que no me vayan a consumir recursos. Por ejemplo, todos los arrays que hay de los splits para hacer un multiplexado, como por ejemplo lo tiene Paco ahí, pues yo lo hago a través de la página cero precisamente porque es muy, muy, muy rápida y te consume muy poquitos ciclos y puedes aprovecharlo para otras cosas. Los direccionamientos que tiene son lo mismo que hemos visto antes, está el absoluto y el indexado. Realmente estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo en el otro, o sea, estamos llamando a que me coja lo que hay en la dirección 10, que me coja lo que, vamos, es un puntero, como es lo mismo que hemos hablado antes. Bueno, y vamos a hacer una pequeña entrada con los dos chips que tenemos de apoyo, que es también algo muy potente del Commodore 64. Este es el VIC-2, este es el chip que nos permite poner cosas en la pantalla, vamos a llamarlo así. Entonces, bueno, ahí están todas sus características. Es un procesador muy, muy potente también. Esto, si hay algún millennial en la sala, esto es una GPU, ¿vale? Esto es una GPU. Es una GPU, ¿vale? Entonces, es un chip dedicado. Y lo bueno que tiene el chip dedicado es que nos permite liberar el procesador de un montón de cosas. Por ejemplo, el posicionamiento de pantalla, el scroll, que además en Commodore 64 es una delicia porque es completamente suave, cosa que no consiguen otras máquinas durante muchísimos años. El tema de los sprites, que hemos hablado antes, y el tema de la resolución de color, porque tiene bastante resolución para ser un ordenador de 8 bits. Bueno, lo bueno que tiene el bit es eso, que es que, y en general el 6502, es que es un acceso plano a memoria. Entonces puedes acceder prácticamente a él solo poniendo y quitando cosas en determinados registros, que además están aquí, es el rango. A través de esto controlas absolutamente todo el VIC-2, desde las interrupciones hasta los splits, hasta los cambios de pantalla, todo prácticamente. Y es lo bueno que tiene, que es muy fácil de usar. Se puede acceder prácticamente rápidamente y fácilmente. Esto realmente aquí, yo os pongo aquí manual de referencia del programador porque es realmente donde está la chicha. O sea, tiene muchos muchos registros, como veis va del 00 al 12, o sea, es bastante. Y es que eso es una lista y te la vas, no hace falta ni aprendérsela, la consultas y dices, mira, aquí pongo un 1 y voy al sprite 1, ya está. Aquí pongo un 20 y se me pone en la columna 20 el sprite 3. Es muy sencillo, la verdad es que es muy sencillo de usar.
Y aquí tenemos el queridísimo SID, el chip de sonido en el que nos gusta tanto a los comodianos, que es otra puta maravilla, vamos a ver, es algo que es espectacular. ¿Por qué? Porque tiene una parte digital y otra parte analógica. Ahí es donde está lo bueno que tiene el SID. Entonces, como siempre, los programadores, ya os he dicho que nosotros es el SID. O sea, somos como los caballeros que siempre dicen SID. Nos encanta el SID, nos la pone dura. Entonces, siempre estamos con el SID. Cuando realmente, por ejemplo, el PIC 2 es otra maravilla y no le tenemos en cuenta. Y parece que el SID es lo único que vale en el mundo. Efectivamente, es una gran historia. Entonces, lo bueno que tiene el SID, a Paco ya ha hablado de él un poquito, pues tiene una amplia documentación, tiene el player integrado en el fichero, que eso es una, en el propio fichero del SID que utilizamos para programar, tiene el propio player, o sea, no te tienes que preocupar de él, lo llamas y él empieza a tocar, es una maravilla, o sea, por eso ves, ya la música no tiene que hacerla el procesador, la puede hacer el chip tranquilamente. Como veis, solo hay que llamar al player en cada interacción de la IRQ, ahora hablamos un poquito de las IRQs. Tiene mucha creación musical, o sea, ahí en internet ahí está el HVSC, que tiene un montón de SID para poder usar, y además la mayoría son gratuitos, o sea, hasta los podéis usar en vuestras propias creaciones, o se puede consultar con el autor, que suelen ser bastante majos, yo lo digo por experiencia, y te pueden dejar usarla. Y tiene mucho programa y hardware, como estamos viendo aquí. Vale, las IRQs. Esto es complicado, pero bueno, lo vamos a ver aquí muy rapidito. Petición de suspender la tarea en un curso y saltar una rutina. ¿Quién lo genera? El bit 2. Ahí están los tipos, pero a nosotros realmente lo que nos interesa es el barrido, porque podemos programar el SID para que salte en una línea del barrido. Acordaros que estos son CRTs y van por barrido. El BIC. ¿Has dicho el SID? No, es el BIC, ¿eh? Y acordaros que esto se programaba sobre CRTs, tienen un barrido de electrones, entonces tú podías decir, aquí al BIC le puedes decir, oye, salta una interrupción en la línea 15, y él te la hace. De hecho, aquí tenemos un pequeño ejemplo con el programa del 4M, que es cómo le he estado diciendo al BIC que hiciera cosas. Entonces, aquí estamos haciendo que toque la música, luego en la 16 hace, la 210 hace el multicident split y luego hace el core. Eso es tan potente, lo bueno que tiene las IRQs es tan potente como esto. O sea, aquí puedes jugar con lo que quieras y puedes liberar muchísima memoria y muchísimo proceso. Y bueno, la bibliografía que yo he usado es la referencia del programador, bueno, este que es las dos biblias que tengo, que es la referencia del programador y la programación avanzada del Commodore 64. Y os pongo también aquí la nube, porque ya os lo he dicho poco, en la nube está todo, en internet está todo, entonces hay un montón de documentación y un montón de cosas que podéis seguir. Y muchas gracias y sit. Muchas gracias a vosotros. Gracias. A mí me sí. Dominar. ¿Qué? Ah, no. A mí me gustaría decir eso una se cosa. Llama espionaje industrial, chaval. Tienes que pagar una licencia. A mí me gustaría... Esto no es software libre. A mí me gustaría decir una última cosilla. Me encantaría a mí y creo que al resto de la organización que alguno de los que habéis hecho un sprite para nuestro concurso de sprites os animéis a hacer de cara al año que viene todo lo que va alrededor del sprite. O sea... Igual el sprite es la puerta de entrada a programar un juego, programar una demo, programar algo, ¿vale? Nos encantaría a todos que el año que viene alguien de los que habéis hecho un sprite para esta edición viniera el año que viene y os dijera, mira, hice el sprite y decidí hacerlo, meterlo en mi juego de naves, meterlo en mi juego de marcianitos, meterlo en mi juego lo que sea, ¿vale? O meterlo en una demo, ¿vale? A nosotros nos encantaría que el año que viene nos vinierais con algo así, ¿vale? Doy gracias a la Virgen de la Caridad, a mi madre, Ya está. Gracias a todos y espero que os haya gustado.